Y siguiendo con más información, en el Congreso de la República fue aprobado el proyecto de ley general de regalías. Según el representante de Neiro Rincón, al departamento de Arauca se le incrementará el porcentaje de las regalías. El representante de la Cámara por el departamento de Arauca, Neiro Rincón, confirmó que en el Congreso de la República se aprobó el proyecto de ley general de regalías. Queremos darle la buena noticia a los araucanos. En el día de ayer se aprobó el proyecto de ley general de regalías. Esta noticia es importantísima para el departamento de Arauca porque volvemos a recibir participación, no la que nosotros de verdad merecemos, pero sí nos devuelven parte de lo que el gobierno nacional hace 8 años nos quitó. Según Eneiro Rincón, representante de la Cámara, esta fue la promesa que el gobierno hizo en política y que hoy se está cumpliendo. Esta fue una promesa que hicimos en campaña política, por supuesto que estamos apoyándonos en todos los departamentos productores, pero de este proyecto soy coautor y queremos cumplir los compromisos que se adquirieron en campaña. Yo creo que Arauca recibe esta noticia con entusiasmo. Para el próximo año tendremos, pues, por supuesto, una participación mayor. Hoy estamos en una participación, un promedio del 9 y el 10%. En este proyecto quedamos en el 25% de las regalías que produce el departamento de Arauca. Con este proyecto aprobado en el Congreso de la República, se aumentará un porcentaje de las regalías para el departamento de Arauca.